Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, la principal terminal aérea del país, un lugar estratégico considerado infraestructura crítica. Nosotros con el camión atropellamos a uno, salimos en persecución de otra camioneta, yo me bajé del camión, le quité la escopeta a un delincuente que después lo terminó matando el colega de la DGAC. Ahí hay uno de los asaltantes que está tirado. Pero este importante recinto ha demostrado en los últimos años una alarmante vulnerabilidad. Se le conoce como el robo del siglo. Ese día un furgón blanco atraviesa con increíble facilidad el principal puesto de control del sector de carga del Aeropuerto Internacional de Santiago. El 8 de abril del 2006, delincuentes caracterizados como operarios de carga de una línea aérea ingresan en dos camionetas hasta las bodegas de Lancargo. En ese lugar, guardias de una empresa de transportes de valores descargaban remesas de billetes destinados a cajeros automáticos de Concepción. Por protocolo aeroportuario, los guardias no podían portar armas dentro del recinto. Un robo lucrativo y demasiado fácil. En menos de un minuto y sin mayor resistencia, los asaltantes huyen con poco más de 900 millones de pesos. ¿Cuál es la emergencia policial? Tengo un 1015 en el aeropuerto. ¿Qué es lo que tiene? 1015, un asalto. ¿Afecta al camión? Se están llevando una flota del aeropuerto. 8 años después, la historia volvería a repetirse, pero esta vez los delincuentes mostrarían un mayor nivel de destreza y planificación. ¿Esto es recién? Recién. ¿Y ahí están robando de dónde las plata? ¿De algún cajero? ¿De dónde? No, se están llevando unas remesas que van destinadas para Copiapó. Son casi las 6 de la mañana del martes 12 de agosto del 2014. Un camión de valores de la empresa Brinks ingresa al aeropuerto Merino Benítez cargado con 70 mil millones de pesos destinados a diversos cajeros automáticos del país. Como ya sabemos, los guardias deben dejar sus armas en custodia y se trasladan desarmados hasta la zona de descarga a esperar su turno para bajar las remesas de dinero. A las 6:12, seis delincuentes a bordo de una camioneta, como las que circulan por la losa del aeropuerto, llegan hasta uno de los accesos laterales del recinto, que no cuenta con vigilancia, y cortan sin mayor esfuerzo la cadena del portón. Tras hacer un cambio de luces, comienzan a desplazarse directamente, como si supieran de memoria la ruta, hacia La Manga, donde un avión con destino a Copiapó espera ser cargado con 6 mil millones de pesos. Al llegar, premunidos de armas cortas y fusiles de asalto, intimidan al guardia de valores y al funcionario de la DGAC. Ambos estaban desarmados custodiando el embarque de dinero. Menos de 2 minutos y sin disparar un solo tiro, los asaltantes cargan la camioneta y a toda velocidad huyen del lugar atravesando por la pista de aterrizaje. Para facilitar la huida, los asaltantes lanzan miguelitos y cómplices que brindaban cobertura incendian un vehículo en la ruta 68 para distraer y retrasar a carabineros. Por alguna razón, la camioneta utilizada en el robo no alcanzó a ser quemada. Fue la primera hebra de una investigación que al cabo de un tiempo terminó con 9 sujetos detenidos y condenados a penas de entre 11 y 4 años de cárcel por el llamado robo del siglo. En poder de los autores se encontraron algunos bienes recién adquiridos y dinero en efectivo que en total no superaron el 10% del botín. Los hoy condenados siempre han señalado ser inocentes. Hace algún tiempo conversamos en la cárcel de alta seguridad con quien fue sindicado por un testigo que elaboró un retrato hablado como el conductor de la camioneta que ingresó esa madrugada al aeropuerto. Ese retrato, ¿no? Ese retrato.
el cual si usted ve no tiene ninguna comparación. Y si usted viera la declaración del testigo, en ningún momento declara conociendo a esta persona, sino él declara conociendo a esta persona. Agua no se parece a nadie. Incluso él declara que él ve con total claridad a una persona de tez blanca. Y yo soy moreno. El entonces llamado robo del siglo motivó un cambio radical en la seguridad aeroportuaria nacional. Hasta ese entonces, los funcionarios AFSEC de la Dirección General de Aeronáutica Civil no portaban armas. Tras el millonario asalto, fueron entrenados por personal del ejército y se les dotó de pistolas y escopetas, chalecos antibala y cascos, y se instalaron casetas con un guardia de seguridad en los accesos laterales, entre otras medidas. El 9 de marzo del 2020, hace casi exactos 3 años, delincuentes que se hicieron pasar por funcionarios de una empresa de transportes extranjera llegaron hasta la zona de bodegas de Aerosan. En ese recinto se acababa de almacenar 1 millón de euros y 14 millones de dólares, unos 13 mil millones de ese entonces en moneda nacional. En esta área del aeropuerto no hay guardias armados, por lo que el robo no tomó más de 3 minutos y no tuvo mayor resistencia. 6 meses después del atraco, la policía detuvo a 6 sujetos como supuestos autores del ahora nuevo robo del siglo. El 15 de diciembre del 2021 ocurriría un hecho que para muchos es desconocido, pero que hoy cobra vital relevancia. Durante la madrugada de aquel día, sujetos que se desplazaban en 2 vehículos ingresaron violentamente al aeropuerto por el portón lateral número 7. En ese lugar, intimidan con armas y amarran de pies y manos al guardia que custodiaba el acceso. Pese a ello, el funcionario logra activar su alarma radial y dar aviso a personal policial, que rápidamente copó la losa e hizo huir a los atracadores. ¿Cuál era el objetivo de los asaltantes? Robar una remesa de poco más de 11 millones de dólares provenientes desde Miami, que serían descargados desde un avión que se posaría en la manga 5C del aeropuerto internacional. Es decir, un robo calcado al que hoy fue evitado a sangre y fuego por funcionarios de la DGAC. Escuché que se ponía en duda la seguridad del aeropuerto. A ver, es indudable que la seguridad de los aeropuertos, no solamente de este, sino que de todo Chile, están permanentemente monitoreados, evaluados. Es así como hoy día nuestra gente, este dispositivo, fue capaz de repeler esta intentona de robo. Es un robo frustrado, lamentablemente con el fallecimiento de un funcionario nuestro. Pero los protocolos de seguridad en el aeropuerto han recibido cuestionamientos incluso de los funcionarios de las empresas de seguridad. Preste atención al siguiente audio. Pertenece a uno de los guardias que estaba al interior del vehículo de valores que hoy intentó ser asaltado. Yo vi de frente cuando llegaron los delincuentes, nosotros con el camión atropellamos a uno, le chocamos la camioneta también, que fue la camioneta que iban a cargar, por eso no pudieron robar. Salimos en persecución de otra camioneta, yo me bajé del camión, le quité la escopeta a un delincuente que después lo terminó matando el colega de la DGAC, pero nosotros estamos bien, los chiquillos están tranquilos ahora. Un poco sentido por el fallecimiento de don Claudio, que era el colega de la DGAC que los cuida a nosotros, pero es tarea para la casa. El tema de cómo andamos armados nosotros aquí, cómo lo andamos exponiendo acá. Y por más que tengamos, yo les dije en algún minuto, qué vamos a hacer nosotros desarmados con una persona que lo está cuidando contra 15, 20 personas, que fue el hecho ahora, que eran como 15, que andan con un calibre de fuego mucho más grande, porque yo vi escopeta, vi su fusil, vi un M4, hay vainillas de 7.62, 5.56 de escopeta y pistola, y con el armamento como andamos nosotros, yo
con lo que ando puesto puedo reaccionar, pero ando súper incómodo. Nosotros tenemos que andar más táctico aquí retirando este servicio y tenemos que andar con otro tipo de armamento, porque si no, no nos sirve de nada, porque el calibre de fuego, como andaban preparados ellos, yo no escuché ni siquiera una palabra de los delincuentes, nada. El relato plantea interrogantes. ¿Por qué a los guardias de valores se les impide portar sus armas en el aeropuerto si en todos los demás lugares del país pueden llevarlas consigo? Basta con uno o dos guardias armados de la DGAC custodiando las cargas y descargas de altas cifras de dinero cuando, como hemos visto, se deben enfrentar a bandas de entre 6 y 12 delincuentes con armamento automático y fusiles de guerra. El punto de acceso del aeropuerto es un acceso no usual, no regular. Y por ese motivo es que tiene un funcionario con comunicaciones, con armamento, resguardando. Fue ese mismo funcionario que logra luego de eso zafarse y dar las primeras alertas, alarmas, para que nuestra gente del dispositivo interior reaccionara. Lograron traspasar una primera línea. No lograron traspasar la segunda línea, que es la decisiva. Respecto a los guardias, ¿están capacitados ellos altamente, para enfrentarse? Altamente capacitados. Son gente profesionalmente muy preparada, me consta. No todos pueden hacer el curso. Es bastante riguroso el entrenamiento y es una capacitación constante. Así que me consta a mí que es gente muy preparada. Insisto, estos enfrentamientos, estas refriegas eventuales son inevitables. En cualquier aeropuerto del mundo podría haber ocurrido esto. Es cierto, aunque con muy lamentables consecuencias, el robo de hoy fue frustrado por los entrenados funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Pero pese a todo lo que ha pasado, los accesos laterales del aeropuerto, rejas de alambre cerradas con una cadena, continúan siendo puntos muy vulnerables porque llegar hasta la losa del aeropuerto no presenta dificultades para los delincuentes. Las medidas preventivas, si yo sé que me llega una X carga, alguien se debe enterar de esto, o sea, si se entera el delincuente, el malo, o sea, me imagino que hay una persona de bien que pueda tomar determinación y decir, oye, tengo un cargamento importante, no vamos a sufrir un atentado, puede morir gente, etc. Entonces tú adoptas medidas preventivas. Yo creo que por ahí va, ¿no? No, las medidas así de la noche a la mañana quizás no son las mejores. Hay países que entregaron el resguardo de sus aeropuertos a unidades de élite especialmente entrenadas para enfrentar este tipo de acciones. Veremos si el fatídico intento de robo de hoy genera nuevas políticas y estrategias que doten a nuestras terminales aéreas de protocolos de seguridad acordes a los tiempos que vivimos.